En total vamos a tener 24 actividades entre espectáculos y conferencias, 28 representaciones, 5 pases de Flamenco Kids, 9 talleres y clases magistrales y 3 exposiciones. El objetivo es que haya actividades repartidas por diferentes espacios. Ya hicimos una programación especial este verano y estamos en negociaciones con ellos para ver de qué forma la Fundación puede aportar a la ciudad y que crezca el flamenco en esta ciudad. Y este año hemos contado con todos los colectivos, dar las gracias desde aquí a todo el mundo porque ha sido una participación del tirón, como decís aquí. Y bueno, me gustaría decir eso, que sepáis que el día 18 de noviembre en la Catedral empezaremos sobre las 12 de la mañana.